Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy vamos a aprender a preparar el tiramisú, pero de limón. Ya sabéis que el tiramisú es un postre italiano que tradicionalmente es de café. Pero yo no soy muy de café, pero sí bastante de cítricos. Y probé el tiramisú de limón y me encantó, así que hoy he decidido enseñároslo para que vosotros también sepáis hacerlo. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que las tienes abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, que es saltando_la_dieta. Porque por ahí serás el primero en enterarte de cuándo he subido receta. También ahí hago recetas distintas a las de YouTube, tanto las historias como las fotos en IGTV y en Reels. Hago unboxings de cosas que me llegan y de vez en cuando sorteos. Y también tengo un Instagram con recetas un poquitito más saludables, que se llama Hoy no me salto la dieta. Y ahora sí, vamos a aprender a hacer el tiramisú de limón. La lista completa de ingredientes para un tiramisú como para 6 personas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será poner en un bol, o también podemos ponerlo en un robot como el mío, 3 claras de huevo y con una pizquita de sal, y vamos a montarlas a punto de nieve. Si lo hacéis con unas varillas de mano, tened paciencia porque cuesta un poco montarlas. Cuando estén casi montadas, vamos a añadirle la mitad del zumo de limón. En total usaremos 150 mililitros o 150 gramos, que es parecido. Así que más o menos le echaremos unos 75 mililitros o gramos de zumo de limón. Y también le vamos a poner un tercio del azúcar. En total usaremos 120 gramos de azúcar, así que aquí le echamos 40 gramos. Y una vez que las tengamos ya montadas a punto de nieve, las reservamos. Ahora, en otro bol, o en el mismo bol si es el de un robot amasador como el mío, pero ya limpio, vamos a poner 200 ml de nata para montar, que es la que tiene un 35% de materia grasa o más, y vamos a añadir la otra mitad del zumo de limón, es decir, los otros 75 gramos. Cuando esté semimontada, vamos a añadir otro tercio del azúcar, es decir, otros 40 gramos. Y vamos a seguir montándola hasta que esté firme, con cuidado de que no se nos corte, porque si se nos corta se nos formará mantequilla. Como os digo, estos dos pasos los podéis hacer con una batidora eléctrica de varillas, con unas varillas de mano, aunque eso es un poquito más cansado, o con un robot amasador como el mío, que tenga el globo que estáis viendo, el globo batidor de accesorio. Esa nata también la vamos a reservar en un bol en la nevera. Ahora vamos a coger las 3 yemas de huevo, las vamos a juntar con el resto del azúcar y vamos a batirlo bien hasta que nos queden espumosas. Nos tienen que quedar bastante blanquitas. Cuando las tengáis así de blanquitas, como veis ahora en la imagen, las reservamos. Ahora en un bol vamos a poner 500 gramos de queso mascarpone, que es un queso italiano que podéis encontrar en casi cualquier gran supermercado. A este mascarpone le vamos a añadir un poquitito de ralladura de limón, la cantidad al gusto, yo le eché una poquita. Y ahora con ayuda de unas varillas de mano vamos a ir mezclándolo para que se mezcle el queso con la ralladura de limón y también para que el queso ablande y se quede más cremoso. Todos los utensilios que yo voy a utilizar en este vídeo, como siempre, os los dejo abajo en la cajita de información por si os interesa alguno de los que estáis viendo. Cuando ya tengamos el queso bien cremoso y mezclado con la ralladura de limón, vamos a añadir ahora la mezcla de yemas de huevo y azúcar que hicimos antes, y vamos a mezclarlo bien con las varillas de mano. Cuando tengamos bien mezclado el mascarpone con las yemas, vamos a añadir las claras de huevo que montamos antes a punto de nieve junto con el zumo de limón. Vamos a añadirlas todas, pero en este caso las vamos a mezclar con el resto del relleno con ayuda de una espátula, y vamos a mezclarlas haciendo movimientos envolventes como estáis viendo en la imagen para que no se pierda el aire que tienen las claras de huevo y nos quede un relleno
bien aireado y muy cremoso. Una vez que terminemos de incorporar todas las claras de huevo, vamos a ir echando poco a poco la nata que tenemos montada. Y también la vamos a mezclar con movimientos envolventes para que no pierda el aire nada del relleno. Una vez que tengamos toda la nata incorporada y bien mezclada con el relleno, ya vamos a pasar a formar nuestro tiramisú. Para formarlo vamos a coger una fuente, la que nosotros queramos, y vamos a cubrir el fondo con unos bizcochitos rectangulares como los míos, o también podemos utilizar bizcochos de soletilla. Estos bizcochos que yo he cogido son del Mercadona y ya son bastante jugosos. Los de soletilla, que son algo más secos, tendríais primero que remojarlos en una reducción de limoncello con agua. Yo cogí estos porque así me ahorraba esa parte. Aunque es verdad que los que se suelen usar son los de soletilla. Encima de los bizcochos vamos a poner un tercio del relleno y lo vamos a acomodar bien con ayuda de una espátula. Si vuestro molde es un poco más grande, podéis poner más bizcochos y hacerle solo dos capas, y entonces pondríais la mitad del relleno. Encima del relleno volvemos a poner otra capa de bizcochitos, encima de los bizcochitos otro tercio del relleno y lo volvemos a extender bien con ayuda de una espátula. Yo lo que hago, como tengo que poner algunos bizcochitos verticales y otros horizontales, es entre capa y capa. Si los horizontales los pongo arriba en la primera capa, en la segunda capa los pongo abajo, y así el tiramisú tiene más consistencia. Una vez que hayamos estirado este relleno, volvemos a colocar encima otra capa de bizcochitos. Y esta ya sería la última capa de bizcochos que ponemos, porque encima de estos otros bizcochos ponemos el resto del relleno. Lo extendemos bien, procurando tapar todo, porque además esta será la capa visible, y ahora solo nos queda decorarlo antes de llevarlo a la nevera. Lo vamos a extender, como os digo, muy bien, procurando llegar bien a las esquinas. Y para decorarlo podéis hacerlo de muchas maneras. Yo, como lo quise hacer, fue muy simple, con un poquito de ralladura de limón, porque me parece que es como mejor queda. Así que le rallé un poquito de limón por encima, y cuando ya lo tuve decorado suficiente con bastante ralladura, ya lo paso a llevar a la nevera. En la nevera lo dejaremos reposar durante al menos 8 horas, o puede ser perfectamente de un día para otro. Después, cuando vayáis a comerlo, lo servís frío. Y mirad, no es que sea un postre que cuando lo desmoldas quede guapísimo, no es un postre muy guapo, pero la verdad es que está buenísimo. Yo os recomiendo mucho probarlo, porque si os gustan los sabores cítricos como a mí, estoy segura de que este tiramisú de limón os va a encantar. Así que ya visteis que hacerlo es muy fácil. Animaros a prepararlo y me contáis cómo os ha quedado y si os ha gustado. ¿Qué te ha parecido la receta de este tiramisú de limón? ¿Has visto lo fácil que era de hacer? Ya no tienes excusa para prepararlo, ya verás cómo a ti y a tus invitados os va a encantar. Así que si te ha gustado, no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho, y activa la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo. También recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que están abajo en la cajita de información. Y tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el jueves con una nueva video receta.